vemos al rato, niños, vamos a dar un paseo. Sí, bye, quédense. Bye. Bye. Ajá. Hola amigos. Hola. ¿Qué pasó? ¿Ya de regreso? Sí, ya. Lili me dijo que ahorita nos alcanza. Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Después de qué? De que me caí y no sé, ya no me acuerdo. ¿Qué pasó? Pues no sé, regresamos y ahí estaban Ali y Lili y pues continuamos platicando y todo. ¿Entonces te caíste en el río? Pues al parecer no me acuerdo de nada. Ah, por eso... sí, yo estoy toda mojada, no mames. Sí, era por eso, porque estaba... Bueno, perdón por interrumpirlos. Voy por agua, no me tardo. Va. Ok. Pues que estaba con Clarice y cuando nos estábamos regresando, ajá, pues Clarice dejó soltar una rama y me pegué. ¿Qué fue eso? ¿Qué hice? ¡No! ¿Qué es esto? Han pasado 3 meses desde aquel incidente. Realmente no sé cómo sentirme. He vuelto a la escuela y la verdad, no me he ido bien. La gente obviamente ya se enteró. Me preguntan, ¿estás bien? Me dicen, espero que te encuentres mejor. Lamento tu pérdida. He hablado con amigos. He podido desahogarme. Pero realmente no siento que funcione. Tengo cierto remordimiento. Algo que me dice que las cosas están mal. Hay algo de lo que no me acuerdo. Incluso hablé con Sebastián, quien estuvo presente para que me recordara cómo pasaron las cosas. Pero hay algo que yo sé que los demás no saben. De eso estoy segura. Hay algo que yo sé, pero sigo sin poder recordarlo. Es extraño. Simplemente siento que yo no me conozco. Y no he podido dejar de oír sus voces. Cuando pasó ese terrible accidente. Yo no hice nada. Tú sabías y la culpaste.